La forma más sencilla, más rápida de irte del aeropuerto de Narita a Tokio, bueno, lo que vimos nosotros y lo acabamos de confirmar, esta es la salida. Aquí es donde sales. Sales por aquí, estamos en la terminal 1 del aeropuerto de Narita. Y exactamente enfrente están estas que te venden el ticket. Ese de ahí costaba 2.800 y este de aquí costaba 1.000 yenes. Entonces acabamos de comprarlo. Y ahorita vamos a salir al andén donde sale el autobús. Una vez que compramos nuestro boleto, que nos costó 1.000 yenes, nos mandaron al andén 31. Salimos del aeropuerto, nosotros salimos de por ahí al fondo. Nos venimos caminando, muy, muy fácil. O sea, aquí adentro sales y caminas buscando tu andén. Los números son muy claros. Y aquí está el 31, que es el que nos tocó. Cuesta 1.000 yenes y pasa cada 20 minutos. Estos son los horarios. Se llama Tokyo Shuttle. Va a la Tokyo Station, Ginza, Oedo y Shinonome. 1.000 yenes y estos son los horarios. El primero sale a las 6:10 y el último sale hasta las 11:25 con una estrellita que dice para Tokyo Station nada más, de la estrellita. Entonces, esos son los horarios, ese es el costo. Esto es de la Aeropuerto Internacional de Narita, de la Terminal 1. Ya estamos dentro del autobús. Aquí está la Maris. Voy a saludar también. Lo padre de esto es que vamos a ir grabando. Ya, la otra vez que venimos nos tocó irnos en el Narita Express. Y hoy nos va a tocar ir en autobús. Vamos a ver las diferencias. Los autobuses están bastante bien. Vidas. Leímos que traía internet, ahorita lo confirmamos. Al parecer trae internet el autobús. Pues sí, funciona el internet. Y muy bien, seguimos estos pasos y en el autobús tenemos internet. La verdad es que estuvo súper bien. Me gustó más en autobús que en tren.
Y ahí es donde nos bajó el autobús. Esta es la estación de autobús. De hecho, ahí está todavía el autobús, me parece. Y caminamos una cuadra, cruzamos la calle y ahí al fondo está la estación de Tokio. Así es que mi conclusión es que es muy recomendable venirse en el Airport Limousine. 1,000 yenes, incluye internet, te da unas vistas muy padres de la ciudad, cómo vas llegando y listo. Eso es todo por ahora. Seguiremos informando.